Muy buenos días, mi gente linda, 9 y 33 minutos de la mañana. Bienvenidos a este programa, tu programa, El Sur Despierta, a través de la 106.7 y por supuesto, como siempre, a través de todas nuestras redes sociales, Sur FM Fuerteventura, Facebook, Twitch, Twitter, ahora X, Instagram y demás hierbas. Hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados. Felicidades a todos los enamorados, enamoradas de la vida, enamorados de sus hijos, enamorados de su pareja, enamorados de las plantas, enamorados de los perros, de los gatos, de quien sea. Hoy es San Valentín y ahora intentaré hacer una llamada porque una muy buena amiga mía, ¿verdad?, cumple años en el día de hoy. Así que voy a intentar a ver si me coge el teléfono. No sé si estará trabajando o no, porque la verdad que no lo sé, pero voy a intentar llamarla. Pero antes de eso, comentarte lo que tenemos hoy. A las 10 de la mañana, como decíamos, y también comentártelo de ayer, como dijimos ayer, la semana esta es la semana Antonio González, es la semana en la cual ayer se emitía ese documental en directo, que por el cual, como lo emití con música, Facebook pues me ha capado y me ha penalizado a mí personalmente, a David Rodríguez, por emitir a través de Sur FM música, me la trae al pairo, sinceramente, y he tenido que usar otra cuenta para poder entrar a lo que es Facebook hoy, ¿no? Pero bueno, me da igual, sinceramente. No tendré poco más problemas que eso. Y hoy empezamos con esas entrevistas, lo que es el bruto, lo que es el bruto, lo que grabábamos completo. Se va a empezar a emitir hoy, empezando por su hermana y su sobrina y siguiendo por sus tías. Empezamos por la familia a las 10 de la mañana, de 10 a 10 y media una y de 10 y media a 11 menos cuarto otra. Y después a las 11 de la mañana, recuerda que viene el espacio del Ayuntamiento de Pájara Informa. Según tengo entendido, por aquí vendrá hoy Raimundo da Costa y Salá. Ambos vendrán aquí a hablar y a dar buena cuenta de lo que están haciendo en sus respectivas concejalías. Vendrán y hablarán lo que ellos estimen oportuno. De 11 de la mañana a 12 es ese espacio del Ayuntamiento de Pájara Informa, igual que los martes el espacio de la oposición de Pájara Informa. Y sobre todo ha sido así durante años. Años, es decir, no lo hemos inventado nosotros. Esto viene de la época de Aguacabra, de cuando los martes venía la oposición y los miércoles el grupo de gobierno. Y así se ha seguido manteniendo, al igual que muchísimas cosas que seguimos manteniendo esa esencia o ese espíritu con el cual nació Aguacabra, que fue con otro no, que poder reivindicar y poder realizar que llegase la información a todas las personas, o todos los vecinos y vecinas de aquí del sur de la isla de Fuerteventura. El norte queda muy lejos, pues en el sur tenemos un FM y con esto nos quedamos, ¿no? Voy a llamar, porque hoy ha sido tanto el trabajo que he tenido con el documental de Antonio González, La Voz del Deporte en Fuerteventura. He tenido tanto trabajo que hoy casi, y no tengo casi, decirlo abiertamente, casi no me levanto. Me desperté a las 7:30, vi el despertador, digo, Dios, quedan todavía 2 horas para empezar el programa. Te lo digo así, claro. Va, me voy a acostar un rato. Me levanté a las 8:20. Va, todavía queda 1 hora y 10 para empezar el programa. Y a las 9:05 dije, va, ya quedan 25 minutos para empezar, ya no llego. Efectivamente. Pero yo, una cosa que tengo buena, es que admito las cosas. Todo lo admito. Yo no me escondo, es decir, me pasó esto. No te voy a mentir, me pasó esto. Y así te lo estoy contando y así te lo estoy diciendo. Y dar las gracias a todas las personas que fueron a la estación de guagua de Morrojable, a apoyar a la familia, a robarla. Y para mí ayer, hoy no me voy a emocionar, para mí ayer yo cerré un círculo en mi vida. Porque claro, yo siempre voy a tener en mente a Antonio, ¿no? Pero yo no pude acudir a Gran Canaria a despedirlo. Todavía no he podido, no tengo fuerza para ir al cementerio. Entonces, para mí ayer el homenaje que se le hace, sobre todo esos 3 cuadros preciosos, de verdad, dar las gracias al Ayuntamiento de Pájara por la colaboración, la inestimable ayuda que ha hecho que esos cuadros puedan tener uno la hermana, otro cuadro
la mujer y otro cuadro la hija, y lo tengan en su casa. Y la hermana ayer se me emocionaba, decía que parecía que estaba vivo viendo el cuadro. No sé, yo cierro, ya digo, cierro un círculo porque para mí, vamos a repetirlo, para mí, yo crecí con él en Aguacabra, con 19 años al lado suyo, aprendiendo las cosas y tal. Entonces, para mí, cuando empezamos en Sur FM, me acuerdo que me llamó un día, en la cual tuvimos un debate aquí, que no le metimos caña a Juan Nicolás y tal, le he dado caña y tal. Cuando yo vuelvo, digo, primero recupérate, que es lo primero, la salud es lo primero, y ya después vuelves, que evidentemente tú sabes que esta es tu casa y que siempre vas a ser bienvenido, ¿no? Él tenía tenía unas ganas tremendas de volver a la radio, pero tremenda. Yo en el documental no hablé, no por nada, no por llorar, porque yo no tengo vergüenza en llorar, pero no hablé porque era 1:46, es decir, cuando volvimos de Fitur, el día 1 de febrero, se me presentan casi 9 testimonios más. ¿Qué hace? Los deja fuera. Yo tenía 1 hora y media cerrado el documental. No puedo dejar a nadie fuera. Nadie que quiera hablar de Antonio no lo podía dejar fuera. Es más, Inés Alonso quiso hablar y le tuve que pedir disculpas el otro día porque no me acordé de llamarla. Aún así, ya le dije que esta semana la llamaba para poder hacerle una entrevista y que pueda entrar en esta semana Antonio González, ¿no? Que, en la cual ponemos los testimonios. Pero darle las gracias a todos los que acudieron, de verdad. Muchísimas gracias. Yo sé que hay gente que quiso venir y no pudo venir, por la hora que era. También no lo expliqué ayer. La hora tiene un significado especial, que es Antonio González hacía tiempo de deporte de 9 de la noche a 10. Entonces yo lo que quise intentar hacer es que el documental fuera un tiempo de deporte. Fuera un programa tiempo de deporte, lo empezaba él y lo cerraba él. Entonces, a lo largo del espacio van hablando. Y lo que se pretendía era eso, ¿no? Que fuese un tiempo de deporte. Un programa tiempo de deporte emitido en la 98.2, 98.6, 99.6, Radio Televisión Aguacabra, ¿verdad? Y incluso con el set improvisado que hicimos allí, pusimos como una línea de tender con muchas fotos de él, de su familia. Y después el propio documental, ¿no? ¿Qué decirte? De verdad. Dar las gracias a todas las personas que vinieron, las que no pudieron venir, evidentemente dar las gracias porque también quisieron venir, pero no pudieron. Por el horario, sobre todo también, por el día, que era un martes, día 13. La presidenta del Cabildo no pudo venir, que estaba en Madrid, me pidió disculpas. Claudio Gutiérrez también quiso venir, pero falleció una tía suya, a la cual desde aquí le mando nuestras máximas condolencias. Se juntan cosas, evidentemente, también había partido de fútbol y tal. Se juntan muchas cosas, ¿verdad? Pero esto era una vez en la vida, como he dicho yo. Era una vez en la vida. Había que hacerlo, había que estar y ya. Y ya digo, darle las gracias nuevamente a quien estuvieron. Quien estuvo a través de Facebook, que fueron muchísimas personas también a través del Facebook, muchísimos comentarios a través de la red social. Y dar las gracias, de verdad. No tengo más adjetivos para dar. Y ahora sí que voy a llamar, porque ella no se lo espera, pero. Yo sé que ella no se lo espera, pero voy a llamarla, porque es el cumpleaños de ella hoy, y la voy a llamar, y yo soy así de guay. Así que espero que me lo coja, a ver si a lo mejor está trabajando. ¿Te cantamos el cumpleaños feliz en directo? Ajá. Se lo cantamos, total, ¿qué manda? Vamos a ver si me lo coge, está otro, a lo mejor no me lo coge, porque está trabajando. Ella es medio desastre, entonces. Pobrecita. Estás trabajando, ya tú. A las 9:43. Llama por teléfono. Yo, la voz ya la estoy recuperando. ¿El teléfono? No me lo coges. ¿Tiene dos teléfonos? Sí.
Voy a llamar al segundo. El segundo está apagado. Voy a llamar otra vez. Para ver, bueno, está atendiendo un cliente y tal. Entonces, vas a molestar otra vez. No lo coge. Bueno, hoy es San Valentín. Hoy es San Valentín, día 14 de febrero. Si no tienes nada pensado en regalar, ya está tardando. No lo coge. Bueno, felicidades a Yasmina, que es Yasmina. Yasmina es mi amiga, a la cual le mando las felicidades desde aquí, que es Yasmina Valentina, como le llamo yo. Muchas felicidades. Un año más. Te estás haciendo más vieja. Pero no pasa nada, porque yo tengo 40 y mira, estoy estupendo. El otro día me dijeron, Chacho, en Madrid, yo te llevo 27. Digo, yo te llevo para Canarias. Te vuelvo y te llevo para allá. Madre mía, 27, dice. ¿Dónde están los 27? Madre mía, ¿dónde estarán los 27 ya? ¿Verdad? ¿Dónde estarán? Pero oye, de verdad, orgulloso de cumplir años. Yo creo que las personas no debemos de decir, cumplo años, no sé qué tal. No, hay que estar orgulloso y feliz de cumplir años. Claro, claro, hay que estar orgulloso y feliz. Y, por cierto, también decirte que hoy intentaré subir todo lo de ayer a YouTube. Ayer no pude. Pero hoy sí, al igual que los audios y tal, del lunes, martes y miércoles. Todo eso lo hago hoy. Sí, hoy. Hoy es día de los enamorados, te lo he dicho ya. Sí, ¿verdad? Así que nada, regala. Seguramente que si hay tres tipos de regalos, ¿verdad? Hay tres. Cuando están empezando, ¿verdad? Cuando haya un tiempo y cuando ya hay tiempo, ¿no? Entonces, hay tres. Hay tres tipos de regalos. ¿Quién diga que no miente? Cuando estás empezando, te vuelves loco, tal, o loca, ¿no? Tal. Hombre, hay que si la llama viva y hace regalos guapísimos todos los años, ¿no? A ver los años. Yo soy un romántico empedernido y yo siempre. Yo. Pero yo soy yo. Y tú eres tú. Y tú no sé cómo será. Entonces, cuando estás empezando, sobre todo, tal. Cuidar más mínimo detalle, ¿no? Para que ya voy, cuando llevas un tiempo, ya. Regalas, ¿no? Pero. Y ya cuando llevas ya, ¡pa! ¿A dónde vamos? Una pizza, ya está, carajo, comemos aquí. Y ya. Pero que no debería, que el 14 de febrero debería ser todos los días. Es decir, si estás enamorado o enamorada, pues evidentemente a tu pareja se lo demuestras todos los días. Todos los días y cada uno de los días. Claro, el amor es así. No solamente te quiero el 14 de febrero y te lo quiero porque me lo recordó de la radio. No, no. Eso es todos los días. Todos los días. Las plantas se regan todos los días. No solamente un día sol, no. Todos los días. Tanto él para ella como ella para él. No se crean ustedes que esto tiene que ser el hombre para la mujer. No. Del hombre para la mujer y la mujer para el hombre. ¿No quiere igualdad? Pues toma ya. Ahí. Ahora, esto cuando lo vea mi amiga Andrea y le dice, manda cojones tú, quiere igualdad. Yo, si algo, y lo digo en serio, si algo me da la radio, si algo me da el estar aquí todos los días, de verdad, es una alegría tremenda. Es decir, no sabes la suerte, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? De poder trabajar en algo que te gusta, ¿verdad? De verdad, y que te paguen por ello. Es decir, de verdad, es una suerte increíble. Es decir, venir a trabajar no se convierte en ir a trabajar. Oye, habrán días malos, ¿verdad? Yo te lo digo. Oye, por ejemplo, es un día que casi no me levanto. Después de todo el cansancio acumulado durante tantos meses del tema del documental, ¿no? Pero el venir a trabajar muchas veces no se convierte en. Ahora y para allá. Madre mía. No, muchas veces es levantarme y qué guay. Vamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pam, 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 pam. Y muchas veces, yo te lo he dicho, trabajo sin guiones. Es decir, yo no. Hoy no te he dado noticias, por tanto no me ha hecho falta bajar guiones, porque. Bajar vídeos, perdón. Porque no, porque. Por cierto, vídeo. Ahora sigo con esto. YouTube me capó un vídeo y tuve que quitarlo por las imágenes de Televisión Española y de La Liga. Pero sobre todo por Televisión Española. No me dejan utilizar. Mira tú, qué tontería. Televisión Española.
Una televisión que pagamos todos los españoles, ¿verdad? Porque una televisión pública, las imágenes pues deberían ser públicas, es decir, puede usarla quien quiera. Pues no, señor, en YouTube no me deja usarla, me bloquean el vídeo, pero me lo bloquean. Es decir, tuve que quitar el fragmento en la cual hablábamos, creo que era de la tractorada o algo, o no lo sé, no sé ahora mismo de qué era. Porque me lo bloqueaban todos los países, no me lo reproducía el vídeo completo por ese fragmento. Tuve que quitar ese fragmento para poder seguir reproduciendo el vídeo para todo el mundo. Increíble, de verdad. Inaudito. Mira tú, ¿qué más le dará? Pero bueno, es lo que toca. Sí, los guiones. No uso guión, entonces hoy no me hizo falta hacer guión. Porque te iba a hablar de este tipo de cosas, del documental de Antonio, de lo que venía después, tal. Pero hay, después hay cosas que salen esporádicas como estas, por ejemplo, ¿no? Y para mí venir a trabajar aquí es todo un lujazo. De verdad, un placer. De verdad, yo no me quejo. Joder, no me quejo. Yo lo estaba diciendo ahora. Hay veces que sí, que te levantas sin ganas, pero es normal. Muchas veces no tienes, todos los días no te levantas flex, ¿verdad? Como al gran anuncio, hoy me siento flex por dormir un colchón flex. No, eso no es verdad. Eso no es publicidad, pero no es verdad. Es decir, hoy me siento flex, para adelante. Pues hoy estaba como la canción de Mecano. Hoy no me puedo levantar. Aunque no fuera fin de semana, el martes me dejó fatal. Y es así, tal cual, ¿qué vamos a hacer? Todos los días no es igual, tú seguramente no tendrás todos los días iguales, ¿verdad? Pero hoy, 14 de febrero, a lo mejor los enamorados y enamoradas se levantan con más ganas también. ¡Ah! Tengo preparada, está. Tú imagínate, ponte en situación. Una persona que no se acuerda que es 14 de febrero y llega de la radio y le dice, hoy es 14 de febrero. Y dice, ¡ya, coño! ¿Y quién le regalo yo a Juanita ahora? ¿Y quién le regalo a Pepita? O aquella mujer que dice, ¡chat! 14 de febrero, ¿y qué le regalo yo a Jesús y yo ahora? O a Pepito, ¿y qué le regalo yo ahora? Dios, chacho, bah. Y tú imagínate, te llama ella o te llama él, ¿no? Sí, hola, Cari. ¿Qué pasó? ¿Cómo, qué pasó? ¿No sabes qué día es hoy? Bah. Y tiene el Facebook abierto. Y ve Sur FM, David Rodríguez. Y claro, como está hablando con ella, ¿verdad? Lo pone subtitulado. Y como hace poco, cosa de 2 años, estoy empezando a pronunciar mucho mejor y a vocalizar mucho mejor, ¿verdad? Pues le pone por allí, 14 de febrero, dice, ¡ah, claro! 14 de febrero, ¿qué día va a ser hoy? Dice, ¡ay, qué regalito me tienes preparado! Esa es la pregunta. ¿Qué regalito me tienes preparado? ¡Bah! Lo mató. ¿Uno muy bonito? ¿Así? Sí, precioso. Te va a encantar. ¡Ahí voy! ¡No! Espérate, ¿cómo que vas a venir? Espérate, yo te lo llevo. Ay, pero yo voy. No, espérate, vas a venir. No vengas, ¿cómo vas a venir tú ahora aquí a volver el regalo? No, yo te lo tengo que llevar a ti. Ay, no, eso era antes. Yo voy ahora para allá. No, que yo voy para tu casa. Y te lo... Ay, no. Eso es de... Que no te estoy diciendo. Voy yo. Y coge y cuelga, no espera a que le diga sí o no, cuelga directamente. Y él va y le regala lo que le quiera regalar. Pero antes va a comprar, porque se había olvidado. Entonces, muchas veces pasa eso. Pero seguro, estoy convencido y seguro de que a ti, que me estás viendo, no te ha pasado. Así que vete y compra algo ya. Si te ha pasado, si no, pues... Disfrútalo con salud. 9:52, vamos a hacer un alto en el camino, pequeñito, chiquitito, de publicidad, y enseguida regresamos con esa entrevista de Águeda González, la hermana de Antonio González, y también de sus tías Teresa Martín y Nina Martín. No te vayas, que estoy pasando lista. Hasta ahora.